El cráter. Eres el que cayó del cielo. Eres la causa de toda esta destrucción. Y sin embargo, no siento maldad en ti. Yo soy... Yo era... Recuerdo la caída. Pues, ¿quién eres? ¿Por qué estás aquí? Yo no soy tu enemigo. Creo... Sí. Yo creo que... Les traigo una advertencia. La oscuridad. La oscuridad está llegando, debo... No recuerdo. Te llevaré con Deckard Cain. Él es muy sabio. Recorrí mucho para enterarme de que la estrella caída era solo un hombre. ¿Quién es? ¿Por qué vino? No recuerda nada. Tal vez Cain nos diga lo que Forastero no puede. ¿Qué habilidad debo dominar? Esto es lo que cayó del cielo. Nadie puede sobrevivir a algo así. ¿Quién eres? ¿Qué eres? Un guerrero, creo. Traía malas noticias, pero no recuerdo nada. Tu mensaje podría ser la salvación del cataclismo que se avecina. Forastero, cuéntame todo lo que recuerdas, cada detalle. La caída. Fuego. Una espada poderosa. Era parte de mi ser, pero se rompió en tres pedazos cuando caí. Debemos hallar esos fragmentos con urgencia. La espada reensamblada te devolverá la memoria. Los faunos se han tornado muy violentos en los campos. ¿Tendrá algo que ver con la espada? Por supuesto. Como los muertos resucitaron cerca del forastero, los fragmentos de la espada enloquecieron a los faunos. Cazaré a los faunos. La espada debe estar entre ellos.
Los Oradrin eran magos poderosos reunidos por el arcángel Tirael para derrotar a los tres males supremos. Diablo, Mefisto y Baal. Se dedicaron por completo a la destrucción de los señores infernales y nos legaron enseñanzas y tomos valiosos. ¿Cómo te convertiste en el último Oradrin? Uno de mis ancestros fue líder de los Oradrin, Jared Kane. Cuando la orden pereció, los tomos quedaron en mi familia. De pequeño me fascinaban las historias de los Oradrin, pero una vez que las leí en la adultez, me di cuenta de que contenían verdades más profundas. ¿No tienes más recuerdos? Solo que había ráfagas de luz y una especie de dolor. ¿Y ahora cómo estás? El vacío me atormenta. Es una frustración constante. Resiste. La espada debe estar cerca. Si hay una espada aquí, la encontraremos. Los campos de Tristram son tierras bonitas, fértiles y templadas. Los campesinos supersticiosos no querían verlos muy de cerca después de la caída de Vieja Tristram. Pero con el tiempo se les pasó la locura y volvieron a la picaza y el arado. Ahora venden lo que cosechan en Valoria y Nueva Tristram. ¿Qué habilidad debo dominar? ¡Apúrate! ¡Hay demasiadas bestias para matar!
Creo que el fragmento cayó en esta cueva. Malherido. Este fragmento brilla con la luz del forastero. ¿Quién eres tú para tomar lo que es mío? Devuelvo la espada a su dueño. No importa, yo la reclamo. Soy Magda y comando este aquelarre. El fragmento es mío. Vete al infierno, bruja. Muy bien, que comience. Me lastimaron. Has luchado bien, pero nunca tendrás el próximo fragmento. Cayó donde solo los ancestros pueden caminar. Ella es más artera de lo que parece.
No es más que un rasguño. Curado. Thank you.
Una bruja llamada Magda y sus seguidores también buscan la espada. Tuve que arrebatarles el primer fragmento. Tío Deckard, parece que son los cultistas oscuros de los que me hablaste. Muy bien, Lea. Has prestado atención. Forastero, ¿algo de esto te refresca la memoria? No recuerdo este aquelarre, pero percibo que una sombra más oscura guía su mano. Magda sabe dónde está el fragmento siguiente, pero no habla claro. Dijo que cayó donde solo los ancestros caminan. Me hace pensar en el templo anegado junto al bosque pestilente. Recuerdo que me contaste de ellos, tío. Así es, Lea. El templo era el hogar de los Nephalem. Lea, tu conocimiento podría ser vital. Debes ir y ayudar a que nuestro amigo recupere el fragmento. Los Nephalem eran antiguos humanos con poderes fantásticos. Cuenta la leyenda que libraron una batalla terrible cerca del templo y que sus fantasmas aún luchan entre sí. Tirael es el ángel de la justicia. Hace generaciones que ayuda a la humanidad, aunque le prohibieron que intervenga de forma directa. Hace tiempo, tras la guerra del pecado, los cielos superiores y los infiernos ardientes pactaron para no intervenir en nuestro mundo. Los demonios rompieron el pacto. ¿Por qué Tirael no hace nada? El concilio de Angiris, los arcángeles que lideran el cielo, casi destruyeron el mundo una vez para evitar que los demonios lo corrompieran. Si Tirael actuara, el concilio advertiría las actividades de los demonios y todos estaríamos en peligro. El aquelarre de Magda es el remanente del Trino, una religión antigua que tenía por dioses a los males supremos. Los males supremos murieron hace tiempo. ¿A quién adoran ahora? Los últimos dos males, Asmodán y Belial, persisten. Si alguno de ellos es parte del aquelarre, nuestros problemas recién comienzan. Este fragmento es antiguo y poderoso. Así es. Me parece familiar, aunque todo el resto sigue nublado. Esta es el arma de un gran vencedor. Si eso es lo que soy, perdí la fuerza junto con la memoria. Ojalá llegues a recuperar las dos. Dijiste que tu abuelo era el canciller del rey Leoric. Cuéntame de él. No hay mucho que contar. En esa época vivía en Caldeún con mi padre. Sé que mi abuelo se quedó en Tristram hasta el final para salvar gente. No sé si dio resultado, pero eso fue lo que pasó. Cuando el rey esqueleto cayó, mi abuelo moría a causa de una herida de espada. Tenía la corona consigo para protegerla. Tu abuelo fue un héroe, a su manera. Deberías estar orgulloso. ¿Qué haces aquí? El cadáver de tu mujer aún está tibio. Ya la enterré. Ahora tengo trabajos que terminar. Llorar no es cosa de débiles, herrero. Cuando era niño, un cobarde arquero de la Marca del Oeste, amparado desde el torreón, mató a mi padre. Aferré el dolor entre los dientes mientras trepaba el muro a mano desnuda. Y se lo escupí al bastardo mientras le arrancaba la vida. Hasta el acero más duro puede partirse de un golpe. Quebrado no me sirves para nada. No quiero hablar de eso. Los muertos, bien muertos están. ¿Me dejarás terminar el trabajo o no?
habilidad debo dominar? Algunos objetos. Ahora que el rey esqueleto está muerto, el negocio va a repuntar. Falta oro. No somos tan diferentes. También contengo gran poder. La única diferencia ¡Ese fue el último! Thank you.
edificio imponente. Estoy sano. Ya no quedan pociones. Gracias a los dos por la ayuda. Me inspira nuestro amigo. Agradécele a él. Hacemos lo que debemos. Por favor, necesito ayuda. Van a matar a mi amiga. Los ladrones matarán a mi amiga si no hacemos algo. Ayúdeme a salir de las ataduras y verás lo que te digo. ¿Qué es lo que quieren de tu amiga? Es solo la hija del granjero, Sasha. Resulta que nos conocemos. Pero tiene una reliquia que los ladrones están buscando. ¡No tengo paciencia, mujerzuela! Nunca te lo diré. Suelten a la chica. La reliquia le pertenece. ¿De verdad te crees todo lo que habla este truán? Bien, idiotas. Los mataremos a los dos. Hoy no podrás escaparte de nosotros. Esto no terminó. El resto del gremio de ladrones te buscará. Reliquia, mi amor. La escondí, como pediste. Mi padre sospecha de nosotros, pero eso no importará cuando nos casemos. Será muy pronto, ¿no? Claro, querida mía. Pronto tendremos una vida calma labrando los campos y criando mocosos... niños. Aunque antes debo vender la reliquia. Lo siento, pero debo partir junto con mi amigo para eso. ¿Quieres unirte a mí? Sí, sí. Parece que conoces mucho sobre mercados. Señala el camino. ¡Espera! ¡La reliquia es falsa! ¡Dioses! ¡Debía haberlo sabido! Bueno, parece que te hace falta una mano amiga y yo estaría loco si me quedo merodeando por aquí. Por favor, dime que no estás considerando la propuesta del criminal. ¡Ah! ¡Aquí estás! ¿Qué hará tu prometida? ¿Prometida? ¿Crees que soy de los que se casan? A propósito, mi nombre es Lyndon.
Lo que los tomos dicen de Alaric y este templo no es alentador. Tú debes ser Alaric el centinela. Tío Deckard me contó sobre tu guardia eterna en este lugar maldito. Creía que era un mito. ¿Eres una Nephalem? No, hace 1000 años que los Nephalem desaparecieron. Otro mito más. Buscas la entrada del templo, pero solo entran los Nephalem si logras recuperar las llaves de las tumbas exteriores y las utilizas en las puertas. Veremos quién y qué eres en realidad. Sígueme. Levantaré el puente para que puedas cruzar. Busca 2 tumbas en los bosques. El descanso del guerrero y la cripta de los ancestros. Las llaves de nuestro templo. Un manto aciago se cierne sobre estos bosques. No nos atrapará. Explorando lugares como este con el tío Deckard. Me trae tantos recuerdos. Yo también disfruto de cazar criaturas viles en tierras desconocidas. Estaba hablando de recuerdos felices. Yo también. ¡Ah!
Te lastimaron. Estoy sano. Templario, ¿hay mujeres en tu orden? Pues no. ¿La orden no debería aceptar a cualquiera que luche contra el mal? Es una idea fascinante. Se la mencionaré a nuestros líderes. Lastimaron. Tenemos un adversario imponente. ¡Ayúdame! Aquí se luchó una gran batalla. Estamos aislados. En breve nos alcanzarán. Sigan firmes, hermanos, y los relatos de nuestro valor harán historia.
Me alegra ver el fin. ¿Cómo debo entrenar? Alaric afirma que los nuestros sobrevivirán a la batalla inminente, pero yo vi la verdad en sus ojos. ¿Por qué me ordenó que protegiera el Fanal de Honor? Esas criaturas monstruosas masacran a los míos en el bosque y no puedo hacer nada para detenerlas. No somos los primeros que luchan en esta escaramuza. Aprendí de estas batallas en los libros de Kane. Verlas es mucho peor. Vulcatos me sonríe. Fantástico. Me recuerda cuando era niña y buscaba objetos perdidos con el tío Deckard.
Cuando todo termine, me gustaría abrir mi propia posada, si sobrevivo. Sería perfecto para ti. Bueno, cuando busques trabajo, tendré en cuenta tus sugerencias. Me siento muy honrado. Estábamos seguros de esquivar las trampas que los ancestros plantaron para los ladrones de tumbas, pero los cadáveres de mis amigos son la prueba de nuestra arrogancia. Pronto me uniré a ellos. La codicia nos condenó. El templo está abierto. Debes entrar y derrotar a los guardianes. Aunque sean mis hermanos, intentarán matarte cuando te vean. No los culpo por cumplir con su deber. Quita eso que cayó en nuestro templo. Cuanto más tiempo siga allí, más inquieto se pone mi pueblo.